Secretaria de la Corporación Municipal, doña Ana Martínez Cardelli, que dará lectura extractada del acuerdo del Pleno de ese 29 de marzo de 2017 de este año, por el que se acuerda reconocer como hijo predilecto de Villaviciosa al ilustrísimo señor don Eterino González. Buenos días. Como secretaria municipal me corresponde certificar que el Pleno Municipal, en sesión extraordinaria celebrada el 29 de marzo de 2017, consideró el expediente relativo al nombramiento de hijo predilecto de Villaviciosa de don Eterino González López, a instancia del escrito presentado el 3 de febrero por don Juan José Mangas Alonso como presidente de la entidad cultural Ateneo Obrero de Villaviciosa, donde comunicaba que en reunión de la Junta Directiva del Ateneo del 10 de enero de 2017 se aprobó por unanimidad solicitar al Ayuntamiento este nombramiento. Se recoge en el acuerdo el currículum, los méritos, cualidades y los numerosos apoyos recibidos en la propuesta que han sido ya suficientemente glosados y no voy a reiterar. Considerando todo ello, el Pleno estima acreditado que resulta merecedor de la distinción propuesta y la Comisión Informativa de Hacienda y Patrimonio, a quien compete los asuntos relativos a la organización y funcionamiento corporativos, protocolo, profesión de honores y distinciones, dictamina favorablemente el nombramiento. Asimismo, se emite informe por esta Secretaria Municipal el 27 de marzo de 2017. De conformidad con todo ello, tras una breve intervención del señor alcalde presidente, sin que se produjera más debate, por unanimidad y con el quórum de la mayoría absoluta legal exigido por el Reglamento Especial para la Concesión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Villaviciosa, el Ayuntamiento Pleno acuerda nombrar a don Eterino González López, hijo predilecto de Villaviciosa, por sus cualidades personales, méritos relevantes y por sus servicios, especialmente los dedicados en favor de Villaviciosa, que, como queda acreditado, han alcanzado alto prestigio e indiscutible consideración general en el concepto público. Dicho nombramiento se efectuará en los términos y con las formalidades previstas en el reglamento que ya he citado, conllevando la entrega pública y solemne de diploma con el título donde constará su nombre y su cinta referencia a los merecimientos que lo motivan, así como botón de solapa. El título concedido le dará derecho a acompañar a la corporación en los actos públicos a los que asista y a concurrir a las sesiones públicas del Ayuntamiento en lugar preferente al efecto reservado, sin voz ni voto. Y para que así coste y su justificación donde proceda, se libre la presente de orden con el visto bueno del señor alcalde en Villaviciosa desde junio de 2017. Donde termino un honorable ejercicio de la fe pública que me corresponde con motivo de esta merecida distinción. Vamos a pasar al acto en sí. El alcalde de Villaviciosa, don Alejandro Vega Riego, le impone primero el botón de solapa con el escudo de Villaviciosa. Aquí en el centro, por favor. Centro de la... Como digo, es el botón de solapa del escudo de Villaviciosa que en estos momentos le está imponiendo el alcalde Alejandro Vega Riego a don Eterino. El pergamino acreditativo del título, obra por cierto de las monjas del monasterio de San Pelayo de Oviedo.
Y seguidamente, don Éter Vino firmará el libro de honor del Ayuntamiento de Villaviciosa. Va a proceder a esa firma ya como hijo predilecto de Villaviciosa. También lo va a hacer el alcalde de Villaviciosa y la secretaria municipal. Como les digo, están firmando las actas y ese libro de honor del Ayuntamiento de Villaviciosa, tanto el alcalde como don Trevino, como la secretaria municipal. ¿Sí? Gracias.
que me honra desde siempre como miembro de la comisión de su concurso de relatos cortos de tan notorio prestigio, podemos decir, internacional. A José Luis González García y a toda la Asociación de Amigos de la Cueva de Covadonga, con la que disfruto de esta visita anual a la Cueva de la Useba, la Covadonga inmortal. A Juan Pedray y Sobaya y la Asociación La Campaña del Ronchel, cuya inventiva en pro de la lengua es tan notable. A José Luis Álvarez González y al Grupo de Teatro Contraste, que tanto nos viene enseñando e incluso incorporando alguna colaboración nuestra a la escena. Es relevante tanto prestigio como viene cosechando en cientos, varios cientos de premios importantes. A Darío García, Asociación Banda de Gaites de Villaviciosa, a quienes debemos otro tanto de colorido y emociones. A José Luis Moreno Barro y a la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio San Francisco, no es posible olvidar a Fernando, que ya nos dejó, pero cuya efectividad y hasta su sorna son una riqueza patrimonial. A José David Alonso Fernández, Asociación Grupo Folclórico Villaviciosa, Aires de Asturias, cómo no admirar y disfrutar con sus representaciones. A Manuel Alonso Evia y la Asociación Amigos de la Música de Villaviciosa, en la que pervive el espíritu de la vieja banda y sus sones. A todos y cada uno de los componentes de estas 10 entidades culturales, gracias y os pido para ellos un cerrado aplauso. Y con ellos, a cuantos habéis acudido a la invitación de acompañarnos hoy aquí con vuestra presencia. No es igual la soledad de unos pocos que el verse arropado de las gentes de la villa. Muchos ya nos dieron abrazos y palabras de aprobación, y extiendo esa consideración valorativa a otros amigos que habéis venido de fuera en este nuestro lugar, y quiero incluir aquí la gratísima sorpresa de encontrarme con un grupo de profesores que lo fueron durante 15 años de mi mandato en el orfanato minero, que os agradezco muchísimo que hayáis venido hoy porque os llevo muy en el corazón. En particular a mis hijos Ricardo y Nacho y a mis nietos Diego y Paola, sin cuya presencia perdería este acto un principal mordiente. El título de hijo predilecto, aparte de honor de su concesión, encierra otros valores que no debemos callar por sentidos que sean. Tres son mis consideraciones. Primera, es un alto honor figurar en un breve grupo integrado por don Manuel Busto Fernández, 10 veces campeón mundial, jugador olímpico en el 96, hombre de empresa y junto con todo ello, discreto, sencillo y cotidiano para todos nosotros. A don Agustín Villaballina, que acaba de ser proclamado en este mismo foro por sus justísimos títulos de laboriosidad, investigación e interés por las cosas de nuestro concejo. Y en fin, a don Víctor García de la Concha, excelentísimo por varios conceptos, estratega de la lengua española, que ha logrado agavillar academias, instituciones, personalidades, prestigios y ha merecido reconocimiento superior como es el Toisón de Oro recibido de manos del Rey de España. Figurar en la compañía de estos tres amigos me parece que, a pesar de escasos méritos propios, acrecienta la sensación de gratitud para este nuevo hijo predilecto de Villaviciosa. Acrecienta desde luego la responsabilidad y el estímulo de espíritu y de trabajo por Villaviciosa, mientras las fuerzas nos asistan y aún más allá. Si los antiguos dijeron, es dulce y honorable morir por la patria, nosotros podemos decir con el pensador Bertolt Brecht que es más gratificante vivir por la patria, pues es grato empeñar sin cansancio nuestros esfuerzos, en este caso en pro de Villaviciosa. Y preguntarnos sin respuesta, una vez más y sin cesar, con la obsesiva pregunta de qué es lo que lleva dentro que nos roba el alma y el pensamiento. Y en este renglón, permitidme que evoque para terminar la memoria de mi padrino Ramón Rivero Solares, que fue el estímulo inicial para investigar. En primer lugar,
colaborando en los portfolios, mi primer ensayo con 14 años en 1992, luego y siempre animando a estudiar ciencias históricas para explotar el riquísimo contenido, decía él, de nuestro archivo municipal. Finalmente, abrigo el fervor, ferviente deseo de que estas distinciones sirvan de estímulo para las nuevas generaciones, que contribuyan no tanto a exaltación nuestra personal, cuanto a señalar ruta, modelo, acicate para caminar por esos gratísimos senderos de la tarea de cualificar y a valorar cuanto compone el espíritu de nuestra pequeña y entrañable patria. Gracias.